Hola, bienvenidos a otro programa más de Proyectados, el programa que realiza Telemedellín para mostrar los proyectos y trabajos audiovisuales de los universitarios de la ciudad. En el programa de hoy veremos una historia narrada por los habitantes de Puerto Berrío, a través de la clausura del Ferrocarril de Antioquia y del Hotel Magdalena, una producción realizada por los estudiantes de la Universidad EAFIT. Escuchamos entonces a su director, Óscar Lozano, para que nos cuente un poco más de ese trabajo audiovisual llamado Tierra de Recuerdos. El documental Tierra de Recuerdos es un recuento entre muchas historias de las personas que vivieron la clausura de lo del ferrocarril. Entonces, todo lo que conllevó a la situación de Puerto Berrío, cómo esta gente trató de salir adelante, cómo las diversas situaciones que se presentaron en ese contexto después de lo de la clausura del ferrocarril y todo lo que hubo referente a eso. El documental Tierra de Recuerdo fue grabado en Puerto Berrío. El viaje fue un fin de semana. Hicimos un viaje bastante largo en un carro de un compañero. Digamos, en el momento de llegada, lo que descubrimos de Puerto Berrío es que la gente es muy amable, siempre quieren contar historias y todos quieren contar historias. Y esta profesión se trata de esto, de contar historias de la mejor manera. Entonces nosotros, cuando llegamos a Puerto Berrío, lo primero que vemos es que la gente quiere que el público sepa lo que ellos vivieron y cómo fue la situación, y aprovechamos eso y formamos este documental allá en Puerto Berrío. El equipo de trabajo de Tierra de Recuerdos está conformado por Walter Duque, Carlos Gamboa, Mateo Zuluaga y yo, que éramos los encargados de hacer toda la parte de camarografía, de fotografía. Están Diana Rosales y Valentina Gómez, que hicieron toda la parte de sonido, con Valentina González y Diana Ángel. Entre todos hicimos la parte de edición, cada uno hizo una parte de cada entrevista y luego Walter y yo hicimos la edición final. Todo el grupo siempre estuvo muy pendiente de cómo fue la edición final, cada uno mandaba su parte, cada uno mandaba lo que faltaba, nuevas ideas, nuevas cosas que incluir. Entonces esto fue como todo el grupo de trabajo de Tierra de Recuerdos. La idea de realizar el documental en Puerto Berrío surgió por el jefe de carrera, fue quien llegó al salón y nos dijo: muchachos, ahí podemos hacer un documental sobre Puerto Berrío. Afortunadamente, pues yo era de Puerto Berrío, yo dije: uy, excelente, qué oportunidad. Entonces todos unimos varias ideas, buscamos de Puerto Berrío, yo obviamente di el aporte que yo podía dar, y descubrimos que de Puerto Berrío hay mucha historia que contar y poca que se ha conocido. Entonces el año pasado pasó el ferrocarril, y entonces todos los porteños salieron a las calles y lloraron y gritaron, porque era ver su ferrocarril, era ver su historia. Entonces nosotros dijimos: hey, aprovechemos esto y hagamos esta Tierra de Recuerdos, que esto es un material importante. Y así fue como nació Tierra de Recuerdos. La grabación de Tierra de Recuerdos fue un fin de semana que viajamos de viernes hasta lunes festivo. Nosotros hicimos todo un recuento, un contexto, averiguamos, buscamos fuentes, hicimos toda la preproducción desde Medellín. Hablamos con las personas, nos acercamos, les dijimos qué queríamos, qué nos podían ellos contar. Entonces comenzamos con ese va y ven con los porteños. Entonces el fin de semana que llegamos nos dimos cuenta que todos estaban todos querían hablar, todos querían expresarse, todos querían contar su historia. Y nosotros, eso fue gratificante porque implicó que no viajáramos una segunda vez, sino una única vez. Entonces todo ese fin de semana recopilamos la información necesaria para construir Tierra de Recuerdos. Tuvimos una experiencia con Tierra de Recuerdos muy bonita, que fue una grabación que hicimos en una motomesa. Todo el tiempo viajamos en una motomesa, entonces a las 5 de la mañana nos levantamos y fuimos a grabar al conductor, hablamos, nos hicimos amigos de él, le ayudamos a montar la mesa, le ayudamos a hacer el mantenimiento a la moto, a la silla, todo. Nos subimos, claro, todos nosotros con el trípode, el dron, la cámara, todo, con el estabilizador. Muchachos, ¿qué hacemos? Y son espacios que no son muy grandes para nosotros, entonces todos éramos como: grabemos con la cámara y todos junticos, grabemos, información suficiente. Y eso fue como la experiencia más bonita de todo este documental, toda esta parte de conocer, adentrarse a la historia del conductor de la motomesa, cómo nos mostraba, cómo era el recorrido, cómo era todo, fue muy bonito. Para nosotros poder realizar el documental, nosotros necesitamos, digamos, un fondo entre todos.
al principio todos dijimos, vamos a poner plata, vamos a poner toda esta cantidad de dinero, y el profesor nos había dicho, muchachos, creo que la universidad no nos va a apoyar económicamente. Entonces todos como que, uy, fue como que nos distrajo mucho esa parte, pero luego la universidad nos dice, hey, sí tenemos plata y les vamos a dar plata para que ustedes viajen. Como yo vivía en Puerto Berrío, entonces la gente, la familia mía recibió a mis compañeros, todos dormíamos en una pieza, tienen las colchonetas y hagan de todo. Pero pues hubo apoyo económico de mi familia y mucho más de la universidad. Sin la universidad, la verdad, el documental hubiera sido un total fracaso en cuanto a la parte económica, el dinero que necesitábamos para los pasajes, para los viajes en metro, en motomesa, qué pena. También en los viajes en mototaxi para conocer, pues, la gasolina del carro. Muchas cosas que sin dinero hubieran sido imposible. Para la realización del documental, nosotros tuvimos mucho apoyo de Leandro Martínez y del profesor Juan Gonzalo, que fueron los que nos abrieron en primera instancia un contexto general de todo. Luego ellos se apersonaron de cada caso, se apersonaron de cada entrevista, de cada suceso, de cada información que nosotros le dábamos. Y ellos nos fueron asesorando poco a poco. Juan Gonzalo es una persona que averiguó mucho sobre el tema de Puerto Berrío, o sea, que tenía un vasto conocimiento sobre las cosas. Y Leandro es todo un profesional a la hora de asesorar, al uso de imagen, a la hora de la información, de cómo grabar. Entonces ellos dos fueron como los grandes pilares, los ejes para que nosotros cogiéramos un rumbo. Entonces ellos fueron los dos grandes promotores de Tierra de Recuerdos. El documental Tierra de Recuerdos es una historia de las historias que se presentaron en Puerto Berrío después de la clausura del ferrocarril. Cómo conllevó económicamente, políticamente, cómo cambió culturalmente la clausura del ferrocarril. Entonces, digamos, cada persona tiene una forma, una historia con el ferrocarril. Entonces está el vendedor, está el que administraba, está el que ahora es el jefe de jubilados de ferroviarios. Entonces nos contaban la historia de que a mediados del siglo pasado, en la época de los 40 y los 50, comenzaron a meterle muy duro el gobierno a hacer carreteras, a todo el negocio de las tractomulas y los camiones, pensando en complementar el trabajo de transporte del ferrocarril, pero lo que hicieron fue quitar completamente el transporte del ferrocarril y darle prioridad a las carreteras. Entonces todos ellos dicen que el gobierno los abandonó, que aunque ellos están jubilados en toda la parte, digamos, del pueblo, en reconstrucción de lo que se viene, la estación Grecia, que era súper importante a nivel nacional, es un cementerio de ferrocarriles abandonados ahora. Y hay una parte donde dice declarado monumento nacional, pero nadie le mete mano, nadie toca eso. Entonces ellos son muy apropiados con todas esas historias, inclusive con el Hotel Magdalena y todo el auge económico que tenía el ferrocarril. El espacio de Proyectados me parece una oportunidad gigantesca para los estudiantes, para los espacios universitarios. Muchas veces muchos estudiantes hacemos proyectos y se quedan ahí, los ven los profesores y ya. Entonces es un acercamiento entre el estudiante y el público, para que el público vea que lo que uno hace en la carrera universitaria tiene frutos, que uno también entienda lo que el público quiere. Es un espacio que Proyectados brinda, entonces es la oportunidad perfecta para las comunidades universitarias y para los estudiantes de proyectarse a futuro como comunicadores o periodistas. A la niña. ¡Pita, papá! ¿Ah? ¿Calor?
en el hospital. Samara, ¡ay! ¡Uy! Se le miró. ¡Uy! Chao, mamá. Chao, papá. Chao, hijo. Fico que me voy. Juicioso, ¿yo? Ay, mi hijo, me toca irme a trabajar. Chao. Que toca abrir este coso porque ¿y qué es lo que hace? Es cambia vía, uno no lo cambia de parte en las pestañas, los rodillitos pequeñitos de parte. Allí si está cerrado, allá está abierto. Las estaciones del tren son declaradas Monumento Nacional. No las toque, no se pueden tocar para nada. Si usted va a arreglar, no lo deja, pero se están cayendo. ¿Y quién vive ahí? El pordiosero, el loco, el bobo, el... Eso, cayéndose cada vez y le encuentro un aviso. Declarada Monumento Nacional según resolución tal y tal, y eso está cayendo. Esta es la estación Grecia. Fue una de las más importantes en el sistema férreo del país. Así se encuentra hoy. Cientos de metros de vagones y vagones abandonados, oxidándose. Sus habitantes aledaños, luego de la clausura definitiva del ferrocarril en 1992, también empezaron a partir, pues sus sustentos se basaban en la afluencia de la estación. Era la base de su economía. Yo he sido jefe de estación más o menos hace 36 años. Yo llevo 38 años trabajando en esta vía, pero como jefe de estación llevo 36 años laborando. Igual tengo buena experiencia en el control de trenes acá, pues, para saber cómo es que se manipulan los trenes, carromotores, para evitar choques. Entonces, a eso nos tienen acá como jefe de estación. Esta estación era una de las más importantes cuando funcionaban, pues, prácticamente ferrocarriles nacionales, porque aquí se encontraban de todos los departamentos donde está donde circulan los ferrocarriles. Hablemos que los trenes que venían de la costa, los que venían de Santander, Barranca, los mismos los que venían de Bogotá o los que vienen de Medellín, que para aquel lado Bogotá, para aquel lado Medellín, para este lado es prácticamente Santander y
y la costa. Todos se tenían que encontrar acá, todos los trenes. Esta es una estación especial, le llamaba así antiguamente, por lo que igual todos los trenes tenían que llegar a esta estación. El 27 de noviembre de 1874 llega a Puerto Berrío Francisco Javier Cisneros e inicia trabajo la construcción del primer riel aquí al sur de este poblado que había en el momento que se llamaba Remolino Grande, acá, y inicia la construcción hasta el barrio La Milla. Muchos se preguntan por qué ese barrio se llama La Milla, porque La Milla 1, porque de donde empezó el ferrocarril a la orilla del río hasta donde acabó la primera milla, ese barrio tomó el nombre del barrio La Milla número 1. Lo que comenzó con la idea de tener el hotel más prestigioso del país en 1883 terminó en una brigada del ejército. El Hotel Magdalena tuvo su época dorada en los años 20, pero menos de 40 años más tarde, tras la construcción del puente monumental que une Antioquia y Santander, empezó su decadencia, pues el transporte férreo y fluvial dejaron de ser los únicos para darle paso al transporte terrestre. Por ahí yo creo que en 1878 empezó a construir el hotel, el primer hotel Magdalena. Lo habían hecho en madera, con techos de zinc, dentro de un follaje pues de los árboles. En el hotel llegaba mucho turista, ¿sí? Entonces nos tocaba, éramos varias camareras, pero nos turnábamos. Era muy llamativo. La gente que llegaba aquí, pues los que tenían platica, todos se hospedaban ahí, porque era el hotel turístico que había. El Hotel Magdalena aquí era uno de los hoteles turísticos 1A. Con la llegada de los trenes, eso prácticamente mantenía, era copado. Con la llegada de los barcos a vapor turísticos que llegaban aquí a Puerto Berrío, también. Uno prácticamente muchas veces esperaba que llegara el barco para ir a cargar maleticas al Hotel Magdalena, que era el primero, y después al Ayacucho, que era el segundo. Ya lo hicieron más grande porque aquí llegaba la gente, porque aquí llegaba en el tren, en el carro o en el barco, y tenían que residenciar acá porque no había más para dónde irse hasta el otro día que salía el tren o el carro o el barco, y entonces toda la gente se hospedaban en el Hotel Magdalena. Se fue volviendo a decaer el hotel, más que todo porque los barcos desaparecieron, los barcos de pasajeros, entonces ya no venía nadie por el río. Los ferrocarriles nacionales ya tenían trenes expresos de turismo, que puede ser así, desde Bogotá a Santa Marta y otro de Medellín a Grecia, que se unía con el de Bogotá para viajar a Santa Marta. De Santa Marta salía uno y ahí se dividía en Estación Grecia, uno para Medellín, otro para Bogotá. Entonces ya nadie se quedaba en Puerto Berrío. Ah, eso dio mucha tristeza. Y cuando se lo dieron a la brigada, que ya la brigada se hizo dueño de él, más nos dio tristeza porque se acabó. El hotel lo iban a coger los de la brigada. El hotel lo cogió la brigada y entonces ahí ya no hubo más nada. Carrilera mojada no frena bien, no. Esto es berraco.
Son muy serviciales, esa gente por acá es muy servicial. Yo ya no tengo quien me haga comer en la casa, ya ves. ¿Ah? ¿Quién? No, bendito, pero si no llevo para la casa, pues me voy a comprar acá. No. ¿Para la sierra? ¿Qué, abuelo? ¿Va para la isla ya? Ah, está haciendo... Abuelo, ¿usted está haciendo el cambuchito ahí? Mamá, era un cambucho. Hey, ¿para quién? Para dormir ahí, porque como esto de aquí es propiedad ya. ¿Compraron esto? ¿Qué? ¿En cuánto negociaron ustedes esto? Barato. ¿300? A mí me habían dicho que 300. 300. Pa'. Me da que ya les sembré yuca. Y está bien bonita. A todo eso le tengo sembrado yuca. ¿Qué más? ¿Cómo les va? Venga. ¿Y va por plátano qué? ¿Va por plátano? Sí, a traer los plátanos de allá. Sáqueme un racimito, yo lo compro. Vamos a ver qué... ¿Yuca? ¿No tiene yuca? Ah, traiga el platanito ahí para la mesa. Yo le traigo un racimito. ¿No tiene yuca? No, yuca, ojalá. No hay ni para el gasto. La ley 21 fue la que liquidó Ferrocarriles. Los trabajadores nos tomamos el Congreso de la República para rechazar dicha ley y desafortunadamente no fue posible. Pero si vamos a mirar socialmente cuáles eran los beneficios del ferrocarril para la comunidad e inclusive para los industriales, era... grandes volúmenes, a largas distancias, menos costo y menos afectación ambiental. Y aquí en Ferrocarriles teníamos un tren especial para carga, que se llamaba La Local. Ese tren transportaba todo lo que eran verduras, lo que usted sacara del campo, lo transportaba por vía férrea a un costo mínimo. Entonces, el valor kilómetro tonelada por Ferrocarriles no ascendía al 25% del que pagan hoy los transportadores, de lo que hay que pagarle a los transportadores. Entonces muchas veces, por ejemplo, los que hay que decirlo con mucha tristeza porque nos afecta a todos, los agricultores no pueden sacar sus productos y eso nos afecta a todos el bolsillo, porque los costos de transporte, eso afecta a la población. Tras el cierre del ferrocarril, municipios como Puerto Berrío, Caracolí, Cisneros, Barbosa, San José quedaron aislados. Su única conexión con la capital antioqueña es vía terrestre. El Pablo está arriba, eso, de aquí a allá, por ahí 2 horas y media. De Nápoles, Hacienda Nápoles. Nápoles, hay otro Nápoles allí, que es una finca, una hacienda pues grande también. Ahí en esa reta, es una reta también grande, ahí vamos a esperar el carro motor un rato. Un rato no, porque no demora y toca llamar, porque más atrás de ese carro motor viene la otra mesa. Bueno, esta motico me ha salido muy buena. Yo la tengo desde diciembre. Trabajé todo el diciembre con ella. Pues la mano en sí no me la ha sacado, le cambió el cilindro. Yo, mi hijo, ¿vino o no? Me alegro. Qué muerto es. Vamos a bajar esta. Esta. Thank you.
manera, eso es línea férrea. Llegase el caso tal, 3 o 4 trenes no pueden transitar para arriba y para abajo, porque necesitaría cambiar vías en el camino, pues para estos lados de acá. Un verso de un poema de Mauricio Vallejo Moreno sobre un poema que él hizo a Puerto Berrío. Eres Puerto Berrío. Eres Puerto Berrío, el lugar donde el comercio prospera y se forja el futuro, aunque añoras tu ferrocarril. Eres un sitio sin igual, donde el forastero no se siente extraño y con incesantes anhelos arañas al río la vida. Porteño valora y a ver, ¿qué te digo? Y quiere su terruño. Madrugar a las 5 o 6, era engarroñar con los llaves. Y esta fue. Gracias por seguir proyectados con esta historia realizada en Puerto Berrío. Si quieres participar en nuestro programa, escríbenos proyectados@telemedellin.tv. No te pierdas nuestro próximo programa. Hasta pronto.